En su registro como candidato del partido Fuerza Social por México, Cristóbal Arias Solís acusó a los morenistas Raúl Morón, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel de estar vinculados a grupos mafiosos. Un peligro para Michoacán es Morena, porque está infiltrado por una mafia de poder. Hablo de Batel, de Godoy y de Morón, que ya estuvieron 10 años en el poder y destrozaron a Michoacán. El otro aspirante morenista a la gubernatura del estado exigió una investigación inmediata de todos ellos, luego de que trascendiera una reunión entre el aspirante Raúl Morón Orozco y el hijo de un líder criminal en La Huacana. Hay que investigarlos y aplicarles el peso de la ley. Morena se infiltró por una mafia del poder. En breve entrevista, luego de su registro, recordó los daños que han dejado a su paso por Michoacán estos personajes, hoy gente cercana al jefe ejecutivo federal. Dios nos libre que regrese la mafia del poder que dejó a Michoacán en la peor situación de crisis de seguridad y de violencia criminal, que endeudó brutal y demencialmente a Michoacán con miles y miles y miles de millones de pesos sin obra pública. Arias Solís es el primer candidato a la gubernatura de Michoacán que oficialmente se registra ante el Instituto Electoral del Estado, de cara a los comicios intermedios que celebrarán en la geografía michoacana el próximo 6 de junio. Ana Paula García Velázquez, Notivideo.